Hey, ¿qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a un video más a mi canal. En esta ocasión les voy a mostrar unos ornaments de Harry Potter y de MTV Music. Bueno, son figuritas para el árbol de Navidad, accesorios que van en el arbolito. Y la razón por la que se las quiero mostrar es para que sepan cómo vienen, cómo funcionan, de qué tamaño son y cómo los pueden usar y dónde los pueden agarrar económico. Bueno, a un precio económico. Y voy a empezar. Voy a empezar con la de Harry Potter, que la tengo por aquí. Es el sombrero seleccionador. Es de Hallmark. Aquí está. Harry Potter. Esta es la caja. Y viene de esta forma. Aquí está. Y lo voy a sacar para que lo puedan ver. Es así. Muy bien. Este es el sombrero seleccionador. Aquí es donde se le pone el hilo y va colgado al arbolito. Está pesado. Les voy a mostrar cuánto mide. Que puedan ver. Aquí está la regla. Y lo que mide es más o menos como 14 centímetros hasta aquí, y inches vienen siendo 9 inches. Sí, casi, sí, los 9 inches. No es muy grande, no es muy pesado y es para el arbolito de Navidad. Y ahora les voy a enseñar cómo funciona. Más que lo voy a poner por aquí. Aquí está. Esa es una, lo vuelvo a apretar. Just and loyal. True. Yes, clearly. Hufflepuff. Creo que trae dos más. Ah, yes, a ready mind. You belong in Ravenclaw. Cunning. True. Creo que ese es el último. In your head, the sorting hat can't see. So try me on and I will tell you where you ought to be. Brave at heart, daring, better be Gryffindor. Bueno, como ven, creo que trae 5 sonidos diferentes. Viene muy bien. Y todo es de resina. Es resina, pero es plástico. Se le ponen 3 pilas. Ahorita les voy a mostrar. Y hay un detalle que chequé. El sombrero, pues, viene muy bien, ¿verdad? Ya ve que mueve la boca y todo. Pero lo que no me gusta, aquí se apaga y se prende. ¿Verdad? Pero bueno, les digo que lo que no me gusta es que el material es, aquí le pongo un punto menos, es un plástico así como látex, pero este material se maltrata demasiado. Les voy a decir por qué. Es como la rana de chocolate de Novo Collection. Si checan, pues está muy sucia, como pueden apreciar, y es del mismo material. Y pues la razón por la que les digo es que pues agarran mucho polvo y no es fácil de limpiar. Miren, vean. Y el sombrero está hecho del mismo material. Ahí fue donde les falló a los de Hallmark. Pero la verdad, pues el sombrero seleccionador, pues viene muy bien. Y si lo vas a meter en vitrina, pues no se va a maltratar. Ahora, la razón por la que se los estoy mostrando es porque en eBay lo venden muy caro. Llega hasta en 150. Cuando en realidad salió al mercado en $39.99 aquí en Estados Unidos. Y Amazon lo vendió por $30. Se agotaron. Y como se agotaron, pues cuando se acaba un producto, suben los precios y la gente compra para revender. Y lamentablemente este artículo pues se agotó en tiendas, se agotó en Amazon. Y lo que pasó que en eBay lo venden hasta en $150. Y no es justo.
Pero lo bueno es que ahorita lo que está haciendo Halmar es que constantemente lo vuelve a poner y lo vuelve a poner. Ya no lo ponen en oferta, pero lo pueden agarrar en $40. Por si son coleccionistas, pues yo les recomiendo que estén checando la página de Amazon para que lo puedan encontrar en oferta, que es cuando vale la pena agarrar este tipo de cosas. Y en realidad, pues como les digo, sí lo van a encontrar. Pero bueno, este de MTV es un extra que también se los voy a mostrar. También es de Halmar. Los dos salieron en el 2022, hace más o menos como 3-4 meses atrás, el año pasado. Y esta viene en esta bolsita, pero ya lo saqué y voy a apagar la luz para mostrarle cómo viene. Aquí está. Pero lo compré porque pues me gusta lo que hace. Apagué la luz para mostrárselos mejor. Vean lo que hace. Y si checan, la musiquita dura ratito, como unos 30 segundos, y es muy buen tiempo. Ahora se los voy a mostrar con la luz encendida para que puedan apreciarlo un poquito mejor. Apagué la luz para que vieran qué tanto es el color. O sea, cómo se ve con la luz apagada. Y si checan con la luz encendida, pues se aprecia pues un poquito mejor. Bueno, este lleva pilas pequeñas y como les dije, pues les voy a mostrar cómo vienen las pilas. A ambos, a todos los artículos de Halmar vienen con pilas incluidas. Menos estos, porque el sombrero es el único y por primera vez que no viene con pilas un artículo de ellos, porque son pila AAA y usa 3. Por lo regular, todos los artículos de Halmar usan estas pilitas, pilas pequeñas. Muy bien, y como les digo, el sombrero seleccionador lleva 3 pilas AAA y lo voy a abrir para mostrarles qué tipo de pilas son las que lleva. Les digo, les recomiendo el sombrero. Si lo van a comprar y eres coleccionista, pues cómpralo y mételo a vitrina. Si eres coleccionista, no lo pongas en el arbolito porque se te va a maltratar. Esto se maltrata muy fácil. Vean, son 3 pilas AAA. Se maltrata muy fácil y agarran mucho polvo y se ponen así de feos como la rana de Novo Collection. Bueno, aquí está el sombrero seleccionador que les mostré. Este fue un adicional para que pudieran apreciar un poquito el video. Y se los voy a mostrar de atrás, que no se los mostré. Muy bien. Este salió en $19.99 a la venta. Ahorita en internet lo pueden agarrar hasta en $10. Este no fue muy popular, que por eso pues ha estado bajando. Bueno, les agradezco que hayan visto mi video. Si les gustó, denle un like. Les digo que nada más se los quería mostrar para, por si van a comprar este tipo de artículos, los compren baratos, porque los ornames de Harry Potter, que son de Halmar, los dan carísimos en internet. Y hay plataformas donde los puedes agarrar hasta en menos de $5. Por eso te recomiendo que busques tus plataformas locales. Acá hay una que se llama Oferat, en el lugar donde yo vivo, y pues puede agarrar uno este tipo de cosas muy baratos. Me imagino que en tu localidad pues también puedes, y pues cómpralas económico, o sea, que te cuesten a un precio barato y que puedas solventar. No apoyes esto a precios caros. Si lo compras, págalo barato. Pero bueno, otra vez, gracias por ver mi video, bendiciones para todos y denle un like. Si no se han suscrito a mi canal,
suscríbanse. Y bueno, nos vemos en mi próximo video. Hasta pronto, bye bye.